Hello, Olimpia. Hola, Carlos. Hello. Yo solo quiero en español. Ajá, dime. ¿Cómo puedo hacer? A mí lo que me cuesta, yo se lo he comentado la vez anterior, es la pronunciación. O sea, yo leo, y de hecho yo sí hice un examen para estar en ese nivel, porque yo le decía cuando empezamos todo el proceso de que hay cosas que yo ya las sabía. Entonces me hicieron un examen y me pusieron en este nivel. Pero hay cosas que me cuesta pronunciarlas. Entonces, yo Te voy quisiera a saber si hay algunos tips que yo pueda seguir o que pueda ver, que pueda practicar. Me gusta mucho la música en inglés, de hecho entiendo mucho la música en inglés, pero me cuesta la pronunciación. te Entonces, voy a dar un recurso que es súper completo, que es okay. totalmente gratis. Tú puedes usarlo. Te voy a mandar un link aquí. Déjame ver. Ok, te lo voy a poner aquí. En el chat de Zoom ahorita, y tú puedes copiarlo. No te lo quise dar durante la clase cuando tú me preguntaste porque no quería dar ese recurso y desviar a las Okay. personas de la plataforma, porque después Sí. se ponen a estar allí, ya no van a hacer, y después dicen, el teacher me dijo que hiciera esto. No, se Así. llama Sounds America. Okay. Busca esa página, suscríbete a ese canal de YouTube y allí tú puedes encontrar series de pronunciaciones. Solo te voy a dar un consejo. No te enfoques mucho en lo que es hay un alfabeto, le llaman un, ¿cómo le llaman? International Phonetic Alphabet es un alfabeto de símbolos para representar pronunciación. Usan símbolos. Entonces, no vas a reconocer los símbolos porque no tiene nada que ver con las letras. Okay. Entonces, esos símbolos son como para ponerle ese símbolo para reconocer la pronunciación o el sonido fonético. Pero no te enfoques en eso porque al final no lo vas a estar usando, pensando, ah, este es el símbolo tal. No, tú simplemente quieres hacer la fonética. Te puedes enfocar en la posición de la lengua, la posición de la boca, y eso el video te lo enseña. Ok, sí, porque yo estaba pensando aprender italiano y portugués, que me sale perfecto, todo Sí, pero ahorita no, mejor espérate. No, Llega mi. de hecho, yo compré una plataforma que se llama Mondi y la tengo instalada, pero yo siento que no es lo mismo estarlo practicando con alguien más que ir lección por lección. Sí. Entonces, porque yo pronunciaba mal y me lo daba por válido, entonces me decía mi esposo, no se pronuncia así. Entonces, sí necesito por lo menos que esta parte y hay cosas que no las puedo pronunciar. Entonces, No, sí pero eso te va necesito a por lo ayudar menos. mucho. Ese recurso es buenísimo. Yo he dado series de pronunciación de American Accent Training porque yo aprendí mi inglés allá. Entonces, yo he dado clases y el mejor recurso que he encontrado para yo mismo aprendí es eso, ese Sounds American. Sí, quiero aprovechar que ya vamos a estar de vacaciones y así puedo practicar bastante. Yo las tareas las llevo el día, no me gusta atrasarme porque de hecho también tengo que entregar un reporte. Entonces estoy con dos reportes, estoy con la actividad y estoy con el reporte. Pero sí quiero saber cómo voy avanzando, porque para mí si eso es, sí me gusta participar, yo no soy de las personas que se queda callada. Y Entonces, una pregunta, ¿tú habías tomado módulo 1 y 2? no, nada. ¿No? Lo que pasa es que me tocó aprender porque yo trabajé vendiendo Oracle, Hitachi y toda la parte de software a hardware, servidores, almacenamiento, base de datos. Entonces todo venía en inglés. Entonces aprendí a como medio a traducirlo y cuando me tocaba hablar con la gente, sí ya sabía qué significaba. Entonces, algunas cosas las buscaba en Google y a otras cosas las pronunciaba. Lo bueno es que veía gobierno y gobierno no sabía, entonces era así como que en Isla de Ciegos el tuerto del rey, ¿verdad? Pero en las licitaciones sí me tocaba tratar de traducirlo y de hecho los manuales algunas veces los traduje en Google, parte en Google y otras partes como amarrando palabras, ¿verdad? Pero sí siempre me ha gustado. De hecho, sí entiendo. Yo puedo entender una conversación, pero no la puedo hablar. Entonces, mi problema es ese. Te puedo traducir una canción,
Sé lo que significa, pero no lo puedo decir. Entonces, ese es mi problema. Okay. No te pero preocupes. Sí, nunca había tomado cursos ni nada. Y este año yo me puse de meta, de hecho, antes de la cuarentena, aprender inglés. De hecho, cuando me dijeron que había cursos, iba a hacerlo en la UCA. Pero con eso de la pandemia, iba a comenzar el ciclo pasado, el mes pasado, y me retrasaron este mes. Pero sí, tengo una gran gana enorme de aprender porque realmente eso me ayuda. Aparte de eso que ya no tengo 20 años, ¿verdad? Entonces también los trabajos, entre más capacitados, para uno es mejor. Vaya, okay, bueno, perfecto. Vaya, mira esos recursos y ahí seguimos, ¿verdad? Yo sé que hay, porque te preguntaba porque tal vez hay algunas cosas en el módulo 1 que, como el verb to be, los pronombres, ¿verdad? Tal vez, no sé si te faltan aquí, ¿verdad? Tendría que pasar más tiempo contigo. Pagué clases privadas el año pasado, lo estuve viendo. Uh-huh. Porque de hecho desde el año pasado tengo planes de aprender inglés, pero lo quiero aprender bien. Okay. A pronunciarlo, a escribirlo, no solo a hablarlo, sino que tener como que avanzado. Porque eso, aparte de que es un plus, también es peso en el currículum también, pues. Uh-huh. Vaya, Ana, ok, entonces vamos por buen camino. Ana, no. Perdón, Olimpia, es que estoy viendo a otra persona ahorita que se llama Ana. Ok, te dejo ir para que pueda ingresar la otra persona y ahí estamos, ¿verdad? Okay, muchas gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ok, bye. Bye. Ok, si quieres, ¿puedes salir tú, Olimpia? Ok. Hello, Ana. Hola. Hola, perdón que voy 5 minutos atrasado. Ok, very good. Tell me, ¿cómo te puedo servir? Pues dice que yo no tengo ningún problema. Uh-huh. La verdad que estoy aquí desde el nivel número 1. Uh-huh. Empecé en cuarentena. Uh-huh. Entonces, y ahorita que estoy en el nivel 3. Siento que ahorita lo que yo tengo uh-huh. que trabajar son en los verbos, porque yo lo puedo leer y me sale. Uh-huh. Pero escuchar me cuesta un poco. Ok. Pero ilícito. ¿Y estuviste uh-huh. en este programa de inglés para el trabajo o estabas en el otro? ¿El programa online? Sí. Ok. Uh-huh. Este es diferente. Sí. ¿Has sentido la diferencia? Claro. Sí, porque incluso invité a una de mis compañeras, a otra de recursos humanos que están en el nivel principiante. Ajá, ajá. Porque vieron de que medio aprendí. Ok, good. Hiciste progreso. Entonces, solamente que creo que este nivel, perdón, este programa de inglés para el trabajo se va a dar del nivel 2 hacia adelante. Ajá. El nivel 1, principiante, creo que no se va a dar. Principiante, módulo 1, no se va a dar con este programa. Pero ya después de terminar ese, puede moverse así como hiciste tú. Ajá, cabal. Sí. Ok, bueno, me alegro que estás aquí, que te está gustando este programa, que es más completo, que es más... Claro, más está súper chido porque me gusta, porque este libro... O sea, me gusta, la verdad. Siento que estoy aprendiendo un poquito más. Me gusta el libro porque es totalmente enfocado hacia empresas. Yo estaba dando también desde enero la otra modalidad también online. Este es mi primer grupo con Insafor, pero los módulos ya los conozco, pero veo aquí el libro, me enfoca más en hacer tareas, ¿verdad? Ajá. Y allí es donde ustedes pasan una hora haciendo un task entonces uno lo comprende más rápido. Uh-huh, ajá, cabal. Uh-huh. Así de que ahorita yo no tengo ningún inconveniente. Okay. Vale, excelente, Ana. Ok, entonces, pues, si quieres sal de la reunión tú, voy a invitar a la otra persona y nos estamos viendo en la clase, ¿verdad? Y ahí estamos trabajando. Good night. All right.
Hello, Jaime. Hi, teacher. Hello, Jaime. How are you? Fine. Thank you, teacher. Okay. What's up? Do you have any questions? Sí, varias. Okay, tell me. Bueno, primero, hacer una presentación referente a lo que pasa a veces cuando yo ingreso. Uno, salgo a veces súper tarde del trabajo. Yo trabajo para Banco Abank. Uh-huh. Estoy en el área de cobros y me toca en ocasiones como eso de 5:30, 6:30, coordinar lo que son las agrupaciones de las personas que están bajo nuestro cargo. Y eso nos lleva a que a veces se extienda hasta las 7:15, 7:30. Entonces, a veces solo vengo, uh-huh. Me siento, enciendo la computadora y en todo lo que pasa el proceso, a veces entro como a las 8:10, 8:12, 8:15, 8:20, como en el caso de ahora. Uh-huh. Y tener esa situación para cuando entre, pues no es por voluntad propia, sino por cuestión de trabajo. No te preocupes. Yo he visto que has estado aquí y que estás haciendo el esfuerzo por estar aquí. No te preocupes, está bien. Aunque, por okay. ejemplo, había un compañero que tuvo problemas con la internet, estuvo a las 9, se desconectó, pero yo lo marco presente. Porque okay. él está haciendo el esfuerzo de estar acá y está aquí, ¿verdad? Tiene problemas. O en el caso tuyo, tú me puedes dar... pues te recomiendo mejor decirme, hey, tengo un problema técnico, que decirme, okay. hey, teacher, no puedo porque estoy cansado. Ok, entiendo. Entonces, para la próxima, pues sería el mensaje que le enviara. Lo otro es con lo de la plataforma. No he ingresado por lo mismo. Hoy, pues, me he tomado el tiempo y da igual, para el día de mañana he solicitado entrar un poco más tarde porque sé que me va a tomar un buen tiempo el ponerme al día con las tareas y todo. Pero sí, no quiero fallar. Sí. Me cuesta porque totalmente estoy perdido con lo que estamos haciendo, pero ahora voy a revisar lo que es el manual o el libro que se nos dejó acá uh-huh. y hacer una revisión de todo para irme ubicando. Uh-huh. Porque yo estuve en el módulo primero, segundo, y ahora pues en este tercero, que es totalmente diferente, me está dando un poco de problema porque no me logro ubicar con lo que se está haciendo, pues, y lo que estamos pronunciando. Estoy tratando de hacer lo que usted menciona, pero perdido totalmente en el concepto de del por qué lo estoy haciendo. ¿Me comprende? Sí, mira, hay dos formas como te puedo enseñar. Cómo tú puedes uh-huh. aprender, de tipo de metodología, ¿verdad? Está la metodología tradicional, donde te doy una estructura gramática, te doy un vocabulario, te enseño cómo armar esa pregunta y te pongo a ti a hacer ejercicios sobre esa pregunta. Uh-huh. Muchas veces ya te doy como ese tipo de ejercicio que completa la oración, ¿verdad? Pero hay otra forma, donde es más interactivo y donde tú vas a pensar más y vas a poder formular tu propio lenguaje. Porque acordate, el maestro no va a estar contigo cuando es tiempo de hablar claro. inglés en el trabajo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, uh-huh. la otra forma es como trabajamos aquí, que se llama task-based learning, que yo te doy una tarea para completar. Primero te doy estructura, te doy vocabulario, pero te pongo a hacer un trabajo. Mire, hágame una presentación de su empresa y dígame la reputación de su empresa. Pero ya te di la estructura. La cosa es que te cuesta porque dices, wow, pero esto yo no lo puedo hacer. Esto es difícil. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad es mejor aprender de esa forma porque tú te vas a hacer más independiente. Sí, lo he pensado y lo he meditado. Sí, sí, vaya, sí. Con te eso... pones a hacer solo gramática, solo ejercicios de gramática guiados y proveídos por el maestro, entonces nunca vas a usar el lenguaje tú y resolver uh-huh. problemas de la vida real con tu idioma. Ok, el otro punto era, bueno, ya está tarde, el ingreso, la plataforma. El otro era, de hecho no quiero tener mala nota.
me está costando, pero voy a tratar de completar todo lo que tengo que hacer, esperando que al final, al menos para este viernes, por lo que estaba explicando, poder dar muestras de que sí, no me quiero perder de nada, aunque falle en el intento, pero sí no quiero dejar de hacerlo. Y esperando pues que eso se me tome para poder, ¿qué? Obtener un, de parte de usted y del de corporativo, pues a no, ¿qué? Eliminarme de lo que sería sí. El aprendizaje, porque estoy con el interés de querer aprender. Sí. Fíjate que yo no voy a dar ninguna nota de ti. Yo no voy a calificarte. La plataforma te va a calificar. Y eso así es como en anteriores. De las tareas, de ahí viene tu nota. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, sí, es cierto. ¿Eh? De donde sacamos tareas. El diploma, ¿verdad? Sí, tarea 1, tarea 2, que son las que están pendientes en el curso. Y ahí sale tu nota. No, yo no te voy a calificar en nada. Yo lo único que tomo aquí, te doy este apoyo, tomo asistencia, te ayudo y te enseño el libro. Te enseño la temática del libro. Ok, finalizando con esto, lo que sería la descarga del libro me está costando, porque lo tengo, me dicen que es donde está la flechita de descarga, le doy, pero no se me descarga. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, de hecho lo puse en el grupo de WhatsApp, tiene que estar ahí un PDF, yo lo puse ahí, pero si quieres lo pongo otra vez. Por favor. Sí. El grupo de WhatsApp, es un PDF, ok. Y ahí lo puedes descargar. Excelente, excelente, y le agradezco. Y bueno, esa era parte de las incógnitas que tenía y de la ayuda que necesitaba. Ok, bueno, Jaime, ahí nos estamos viendo, ok. Sigue trabajando. Ok, excelente, muy amable. Sigue dando. Buenas noches. Ok, buenas noches. Si quieres, te puedes desconectar, no hay problema. Ok.
Well, hello. I'm going to go ahead and share a video with you. Maybe we can review a structure. What would you like to see? Su pregunta es solo una pregunta sobre el foro. Vamos a hacer las oraciones sobre mi empresa. Y de la otra que escribió en el chat, por ejemplo, en mi grupo me tocó la empresa Amazon. Okay, let me show you the forum that you're going to see. Después de videoconferencia, videoconferencia 3, que that's the one that we had today. The question is passive voice. Write 5 sentences about the reputation of your company. So that is going to be the question that we have. Okay, I'm going to go ahead and play a video. Today we saw the passive voice, one of the topics that we saw today. So let me go ahead and put a video. Let me change that one. Let me put this video in passive voice. Hello and welcome everyone. This is Minu at AngloLink. Today we're going to look at the passive voice in English. First, we'll have a look at when we use the passive voice, and then we'll have a look at how to formulate passive sentences. There's a part two as well, where I have prepared some exercises for you. In order to get good at using the passive voice, you need a good mastery of all the English tenses. So if you have any doubts about any of the tenses, I would recommend that you watch my video called All Tenses First and do the exercises that go with that video, and then return to this one to learn the passive voice with me. By the end of this lesson, you'll have a good understanding of when to use the passive voice and how to formulate passive sentences. Right then, when you're ready, we can begin. The passive voice. What is the passive voice? A sentence generally begins with the performer of the action, which is the subject, then the verb, then the object or person that the action is performed on. This is called an active sentence. For example, the subject is John, the verb is cleaned, and the object is the room. Now, if we begin the sentence with the object or person that the action is performed on, we formulate a passive sentence. Hello, Harold. Hello, Harold. How are you? Very fine, very fine. Good, good. Do you have any questions? How can I help you? Well,
Much. Ok, ¿cuántas? Decime. No, en general, lo que pasa es que yo en mi caso, hasta así como lo decía al inicio, yo hace quizás como 4 o 3 años fue que lo estudié el inglés fuerte. Entonces ya ahorita me incorporo, no he estudiado nada de inglés hasta de esta semana que empezamos. Sí. Entonces varios verbos, preposiciones, conjugación de verbos, se me olvidaron, pues, pero ahí voy todavía adaptándome. Pero por lo menos ahorita lo que he estado pensando, porque no me he quedado mucho tiempo, es aprenderme las estructuras de las oraciones, porque ahí vi que estaba fallando. ¿Dónde va el verbo? ¿Con qué conjugación va? Creo que eso es lo que me tengo que poner a estudiar, por lo menos ya mañana, y ponerme al día, porque no hice la tarea de ahora, como la hice. Entonces hay que creo que ya tienes la base, solamente es como de recordarte algunas cosas, ¿verdad? Pero yo te considero que está bien para este nivel. Acabamos de iniciar, solo tenemos 2 días, entonces pues tienes que darte un poquito de tiempo, pero creo que el foundation, ¿verdad? Lo básico, el fundamento ya lo tienes, solamente de que, ok, el verbo en presente es ing, ¿verdad? Cosas así que... Correcto. Que son... Eso va a venir, ¿verdad? Sí, eso va a venir. Eso es lo que estaba viendo, porque varios... ya se me olvidó, por ejemplo, lo del ing, donde va, cuando se está ocupando el ID al final, y todo eso es parte de lo que hay que refrescar, pero ahorita bien, o sea, todo lo que hemos estado viendo. Let me share my computer here with you, let's see, tal vez te acuerdas algunas cosas, for example, look, things that I consider basic, cosas que podría considerar básicas, or something like, let me ask you, when you study English, ¿hasta dónde llegaste? What level did you finish? Intermedio 1, creo que grado 2, por ahí me quedé. Okay, so llegaste ahí, intermediate level, okay, very good. So look, things that maybe I considered, you know, basic things are like the verb to be, pronouns, he, she, it, ¿verdad? But también hay otro tipo de pronombres como el posesivo, adjetivo, my, mine, you. También está, por ejemplo, his and him. You remember? His and him. Mm-hmm. So, los pronouns. So, te puedo mandar un cuadrito de pronouns, all right? With all the pronouns, I can send that to you. Just to remind you, something else basic is, for example, there, this, that, these, those, los demostrativos, something like that. Simple, you also have the simple past, simple present, and simple future, simple future. So let me see, te voy a mostrar a square that I have. So esos son los verb tenses, that we have. Let me see, let me share something with you that I have, that I can help you. Okay, for example here, I have a simple, look, in English we have 12 verb tenses, hay 12. What I consider basic is the simple. Intermediate, ahí incluye el progressive. Intermediate, advanced, I include the other one. So, hagamos una línea aquí como entre lo simple y progressive. Hagamos una línea aquí abajo. Eso sería basic and intermediate. So, for example, simple present, estoy haciendo, tengo que manejar positive, negative, and questions, right? Okay. Porque hablamos siempre en positivo, negativo, preguntas. So, for example, I play baseball, okay? ¿Cuál sería el pasado?
I played baseball. Mm-hmm. Very good. And then the future with Will? No me acuerdo. The future? Algo que voy a hacer en el futuro, uso will, right? I will. Play. Play. Sí, sería play. Uh-huh. Está usando ya. The same. I will play baseball. Okay. Now I have to do it in negative. So let's start from here. For negative, I have to use do or does. I don't play baseball. Okay. Si estuviera usando he, she, it, tendría que usar does. ¿Te acuerdas? Sí. All right. And, entonces, si el presente es don't, ¿cuál es el pasado? Es ahí. ¿El pasado de do? No recuerdo. Did. I didn't play baseball. Okay. And then future in negative, I will not. Pero hay otra forma de escribir will not. ¿Te acordás? Won't. I won't play baseball. Estoy diciendo que no voy a jugar. So it's a future, but in negative. And okay. Then I have questions, right? Questions I use do. Do you play baseball? Okay, and then for questions here in the past, I use did. Did I play? No. Usemos you, como si estamos hablando con otra persona. Did you play baseball? Correct. Mm-hmm. Very good. So future, I'm going to ask a question. I want you play baseball. Will you play baseball? Uh-huh. I have to start with the verb. Will. Okay. So, okay. This is basic. Lo básico. Uh-huh. And then, continuous. Si te pregunto, si yo te llamo una tarde y tú estás jugando, hey, what are you doing right now? I'm playing soccer. Uh-huh. Very good. I'm playing baseball. Very good. If I tell you in the past, hey, what were you doing yesterday? What were you doing yesterday? ¿Qué estabas haciendo ayer? You say, ¿cuál es el pasado del verb to be? ¿Te acuerdas? Was. Yeah. I was playing baseball. What were you doing yesterday? I was playing baseball. Now for future, I can use will be or I can use going to. I do formas. For example, I say I will be playing baseball. Do you see? Uso esta frase, will be. Will be. Or I can use going to. I am going to. Going to. ¿Qué voy a hacer? I'm going to play baseball. Perfecto. Sí. Yo te lo voy a mandar, no te preocupes. Le voy a tomar una picture y te lo voy a mandar. Okay, very good. So now I have to do the negative. How do I do negative? I do not or I don't. No, I have to use the verb to be. So yeah, I am not playing baseball. Mm-hmm. I am not. I am not playing. Mm-hmm. In the past? I was not or I wasn't playing mm-hmm. baseball. Very good. I was not playing baseball. Okay. Very good. And then in the future tense, but in negative. Sería, I will not be playing baseball. Mm-hmm.
Very good. I will not be playing baseball. And then going to? I am? Este siempre es lo que me cuesta. ¿Cómo se pregunta? It's the same as this. I am not. Not. I am not. Playing baseball. Pero tengo que usar, ¿cuál frase esta? I'm not going playing. I am not going to play baseball. I'm not going to play baseball. Mm-hmm. Very good. Now, question here. Vamos a hablar a otra persona, como porque no quiero hablarme a mí mismo. Okay. Quiero hablar a otra persona. Solo que going va a ir aquí. No, ajá, se ve en el otro. Aquí. Sería, are you not playing baseball? Are you? And then ing. Are you playing baseball? Are you eating? Are you playing baseball? Okay. Very good. And then here I can ask, where? Remember the past of the verb to be? Where? Where you playing baseball. Mm-hmm. Right? Ya casi vamos a terminar. So, okay. Con este cuadro, right? Very important. And then future. Sería. Le quiero preguntar si vas a estar jugando. Will you be playing baseball? Very good. And then going to? Oh, sería. I have to use the verb to be, right? Because esta estructura tiene el verb to be, so hagamos lo mismo que hicimos aquí. Are you going to play baseball? Okay, so este es llegar aquí es intermediate. Okay. Hasta aquí es intermedio. Ya después va a intermedio alto y avanzado. Okay, the verb tenses. Okay. Perfecto. So I can share it with you. Te lo voy a mandar. Sí, porque está so that you can see. Pero tienes que mandarme un mensaje a mí. Okay. Al grupo de WhatsApp, porque esto no es del tema. No quiero mandarlo ahí. Ahorita mismo. Quiero pasarlo. Ahorita. Okay, and let me send you the other one, the continuous. Okay, so there you have the verb tenses, right? And right now, practice those. Worry about those because, the other ones are more advanced. Nivel avanzado, for example, the perfect and everything else. So, for example, otros temas que estábamos hablando that are, basic. Basically. Yo creo que por ahí puedes empezar. So practice the pronouns and the verbs. ¿Qué es lo que más se usa? The verbs. Lo que más se usa. All right. Okay.
Very good, Harold. Okay. Very good. So I'll see you in class. Okay. I'll see you tomorrow. Yes. See you. All right. Perfect. Okay. Puedes salir tú si quieres. Bye. Hello, Gustavo, are you there? Hello, Gustavo. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Okay, very good. So, do you have any questions, Gustavo? ¿Cómo te sentís? In this level, how are you? Bastante bien, teacher. Tal vez tenía algunas inquietudes, pero creo que es con referencia quizás al uso de la plataforma que están proporcionando. Mm-hmm. Pero sé que no es algo que tal vez sea directamente a su alcance o a su manipulación, por lo que comprendo como que son otras personas las que están al pendiente de la plataforma, ¿verdad? Sí. Sí. No te preocupes, como todo es primer día, en realidad solo tenemos 2 días que hemos iniciado, este programa no estaba en línea de parte de ISAFOR, esto ha sido nuevo por el tema del coronavirus, esto era presencial totalmente, pero estamos trabajando para incorporar todo en línea y por veces cuestan cosas así, pero no te preocupes. Sí. Ahorita estás trabajando. No, ya tenés el acceso porque vi algunos comentarios tuyos ahí. Sí, ya tengo el acceso. De hecho, estaba verificando que ya estaba la tercera tarea, ¿verdad? Uh-huh. En la plataforma. Por ahí, pues yo la realicé y en efecto verifiqué que me aparecía el check en color verde que usted me comentaba. Uh-huh. Entre clase, ¿verdad? Que uh-huh. tenía mi si es que la tarea había sido cargada o no, ¿verdad? Con la respuesta. Sí. Teacher, lo otro, yo quisiera tal vez pedirle el apoyo, teacher, uh-huh. en de alguna manera, pues para poder mejorar, porque. Uh-huh. Ese un módulo 3, ¿verdad? En el que estamos, sí, en sí. el cual obviamente hay 2 módulos antes, sí. en los cuales creo que estaba el uso de los personal pronouns uh-huh. y del to be. Uh-huh. Entonces, tal vez por ahí sé que, no, como usted le comentó anteriormente, tal vez no nos podemos enfrascar directamente en ello porque uh-huh. es algo que ya pasó uh-huh. y este módulo trata de otras cosas. Uh-huh. Pero no sé si me pudiese dar alguna sugerencia para uh-huh. poder mejorar en cuanto a lo antes mencionado, que es a los personal pronouns y al verb to be. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla ahorita contigo. So you can just okay. do a little practice. Okay, so mira, what I consider basic that you need to know, por lo menos estos 3 temas, mira, el verb to be, pronouns and verb tenses. Verb tenses, hablando del simple past, simple present, and simple future. Right? So let's practice. Let me show you a little bit about the verb to be. The verb to be, let me see. Mejor te voy a. Quiero sacar una foto de. Let me see. This can help us. All right, so let me just copy this picture para no tener que escribir todo eso, so that we can look at this. Okay, so the verb to be, you have the present and the past.
The verb to be, when, every time you use I, cuando vas a hablar de ti, vas a decir algo de ti, tu edad, donde vives, whatever. I am Carlos. I am 36 years old. I am from El Salvador. So you're going to use I am. Now, you're going to use are. Okay? For example, you are a student. You are a teacher. He, voy a usar con he, she, it, siempre voy a usar is. He is my teacher. She is my sister. It, estoy hablando de una cosa, for example, it is beautiful. Uh-huh. Cuando nos estamos dirigiendo a una persona, pero con referencia a algo más. No, una cosa o una mascota. Usamos it. Okay. It. For example, if I say, today, it's a beautiful day, isn't it? Es un día bonito, ¿verdad? It's a beautiful day. It's a beautiful day. So we use it. We use are porque es plural. We. And they, you use are. For example, we are students. I have to put a S, plural. We are Salvadorians. Somos salvadoreños. We are Salvadorians. Okay, so I put an S. Now, what is the past? The past of I am, of am. ¿Cuál es el pasado? Was. Was. I was. Mm-hmm. Yo era. For example, tal vez antes tenías otra profesión. I was a doctor. I was a police officer. I was. And then you, ¿cuál es el plural, el pasado, perdón, de you? No de you, perdón, are. ¿Cuál es el pasado de are? Were. Were. Ajá. You were. Cuando yo digo you were, tú eras. You were. Okay. For example, you say, you were a student. Mm-hmm. You were. Tú eras. Mm-hmm. Right. You were. Mm-hmm. Okay. He, you use was, she was, he was. He was a student. Él era. She was and she was. He was para masculino. She was femenino. She was okay. A student. Okay. Okay. For it, yo voy a usar was. We. Was. Past, voy a usar were. They, voy a usar were. So we. Perdón, me quedé en it, voy a usar. Was. Was, okay. En we, voy a usar. Were. Were. Mm-hmm. Yeah, they were. Uh-huh. Ah, okay. Very good. So, estoy diciendo, ellos eran, tú eras. Él era. Okay. Uh-huh. El verbo, el pasado del ser, ¿verdad? El verb to be es prácticamente el verbo ser en español. Sí. Uh-huh. So, if you remember this, then you can do sentences, man. You can say, I was, for example, I am a student. ¿Cuál sería el pasado? Okay. ¿Cuál sería el pasado de esa oración? I am a student. I was a student. Very good. Uh-huh. Ahí está. Okay. Maybe they were my co-worker. They are my co-workers. ¿Cuál sería el pasado? They were my co-workers. Uh-huh. Ahí está. That's it, you know, basically. That's it. That's how you use it. So that's the verb to be. And right? Lo que más se usa el verb to be. That's it right there. And then
another topic that you asked me era los pronouns. Pronouns. So, si tú ves aquí usamos los pronouns también. Sí. You, he, she, it, we, they. But hay otra lista de pronouns. Let me see. Vamos a usar esto. Okay, so there's a list of pronouns here that you can see. So you have, mira, but for this level, for basic, no tenés que saberte todo. Son cinco tipos de pronombres, but you, lo que sí debería de reconocer es este. Perdón. Subject pronouns, que es el que acabamos de hacer ahorita con el verb to be. Sí. I, you, he, she, it, we, you, they. Object. Bueno, possessive pronoun. For example, mine, cuando yo digo algo es mío. My name is Carlos. Me. This, cuando voy a presentar a alguien, this is my brother. This is my father. Okay, so tenemos que usar los possessive adjectives, my. And then possessive pronouns, mine, puedes usar este también. Okay. Mira, para basic level, this is important and this is important for basic level. Okay. Okay. Por lo menos. Entonces, esto lo vamos a, esto tú lo ves de aquí hasta avanzado, hasta aún en avanzado se ven, se usan. Pero for basic, subject, the possessive adjective and the possessive pronoun, lo que se usan más. Okay. So, I can send you this information if you want. Te lo puedo mandar. I can send you that chart that is there. Okay. ¿Estabas aquí en el módulo 1 y 2 o es este el primer módulo que tomas? Okay. No, teacher, lo que pasa es de que yo inicié el primer módulo así de forma presencial. Luego, uh-huh, por diversas razones no lo pude terminar al 100%. Uh-huh. Entonces sí, okay, como que me quedé así con un poquito de dudas. Y aparte que como era así como que no avanzábamos al 100% con el módulo porque como que no todos, uh-huh, íbamos al mismo ritmo. Ah, okay. Okay. So let's see if we can find some information. So lo que vas a hacer es go to YouTube, right? Y simplemente vas a poner verb to be. Y te van a salir buenos videos del verb to be. Okay. Después vas a poner, y puedes poner esta palabrita que es ESL. ESL significa English as a Second Language. Entonces es para aprender, ¿verdad? So, verb to be, ESL. Ahí te salen buenos materiales. Pronouns, pronombres, ESL. Ahí te salen algunos temas de pronouns. Okay. Okay. What else? You can see, for example, otro tema que puedes ver es el simple past, simple present, and simple future. Esos tres temas. ¿Te acordás? Okay. So, entonces, simple, empecemos con el present, simple present. ¿Ok? Y puedes ver, este es un buen video de simple present, yo lo he usado. Aquí tenemos una buena explicación. También, bueno, simple past. Entonces, ya terminé el simple present, ahora puedo ir al simple past. Puedes ver aquí algunas explicaciones de simple past. ¿Ok? Y después el simple future. ¿Ok? So, yo creo que te puedes armar de esas tres cosas. El verb to be, los pronombres, y simple past, simple future, simple present. Ok. ¿Verdad? Armate de esas tres cosas y ya vas a ver que te va a ayudar mucho. Okay. Yo creo que en el libro ahí los tocan, los tienen que tocar en el libro que tú tienes, pero mira,
para avanzar y para usar la multimedia, mejor ve estos videos. Sí, creo que es un poco más efectivo. Uh-huh. Sí, más fácil de digerir, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. En vez de estar leyendo así el tema del libro. But yeah, do it. So, you know, enfócate en esos tres temas. El verb to be, los pronouns y los simple past, simple present, simple future. Esos tres. Verb tense. Okay. 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 ¿Tenés alguna otra concern? Another question? No, teacher. Creo que eso quizás era es de lo que más siempre había tenido la duda. Viéndome lo explicado de esa forma, me doy cuenta que tal vez es un poco más de meterse más de lleno para poder comprenderlo más rápido y poder saber más o menos en qué momento utilizarlo. Sí. Porque creo que por la forma en que me lo habían explicado, me había quedado así como ciertas dudas. Pero creo que sí, ahorita me acabo de aclarar muchas cosas que tenía ahí pendiente. Uh-huh. Y me acaba de dar una buena herramienta. De hecho, hice también los screenshots de los ejemplos que me acaba de dar para poder tratar de irlos analizando día a día. Porque al final creo que de estar viendo, leyendo, practicando lo mismo, pues es que creo que puedo aprender más. Sí, solo poner el tema en YouTube y te van a salir muchos buenos videos. Por ejemplo, tú puedes poner el pronouns, ¿verdad? Y viste que había 5 categorías de pronouns. Ingresar solamente una. Poner, por ejemplo, subject pronouns or possessive pronouns y poner ESL, esa clave, ESL, y te van a salir muchos videos con directamente para aprender como básicos inglés segundo idioma. Entonces, empieza ahí, ármate de esas cosas en lo que estás aquí en las reuniones y eso te va a ayudar mucho. Okay, de acuerdo. All right, okay. All right, excellent. Okay, Luis, all right, then I'll see you tomorrow then, okay? Okay, gracias, teacher. All right, excellent. Have a good day. Have a good night. Good night. All right.